Para comenzar con el video, mencionaremos que el conjunto de los números reales se identifica con la letra R mayúscula. En primer lugar, tenemos el conjunto de los números naturales que se identifica con la letra N mayúscula. Y está formado por, que fue el primer conjunto numérico que surgió y que la humanidad utilizó para contar. En segundo lugar, tenemos el conjunto de los números enteros, que se identifica con la letra Z mayúscula. Y está formado por el conjunto de los números naturales, los opuestos de los números naturales y el número cero. En tercer lugar, tenemos el conjunto de los números racionales, que se identifica con la letra Q mayúscula. Y está formado por el cociente entre dos números enteros con el denominador diferente de cero. Por ejemplo, tenemos la fracción 8 cuartos, que la resolvemos y nos quedaría como resultado el número 2, que es un número natural y también entero. Tenemos la fracción 3 quintos, que la resolvemos y nos quedaría 0,6, que es un número decimal exacto. Tenemos la fracción menos 10 medios, que la resolvemos y nos quedaría menos 5, que es un número entero. Tenemos la fracción 7 tercios, que la resolvemos y nos quedaría 2,3 periodo, que es un número decimal periódico puro. Y tenemos la fracción 8 quinceavos, que la resolvemos y nos quedaría 0,53 periodo, que es un número decimal periódico mixto. Luego, hasta este conjunto podemos concluir que el conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números enteros y a su vez ambos conjuntos son subconjuntos del conjunto de los números racionales. Y en cuarto lugar tenemos el conjunto de los números irracionales que se identifica con la letra I mayúscula y está formado por los números que no se pueden escribir como el cociente entre dos números. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 5, el número decimal infinito no periódico y pi. Luego, a manera de resumen, podemos concluir que el conjunto de los números reales está formado por los números racionales y los números irracionales. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la definición del conjunto de los números reales como parte del curso de los números reales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.